No nos adelantemos a la situación, por favor. Solamente hay que hablar con el doctor para que nos dé la noticia de cómo va el problema. A mí me da miedo. A mí me da miedo en realidad, sí. Amor, amor. Ay, por favor, Dios mío, esperemos el doctor, que el doctor tiene la última palabra. Entonces, cuando él diga lo que hay. Entonces... La bola roja, ponla de este lado. Y la extensión, mira a ver si prende. Ya. ¡Ay, Dios! No, el arbolito no está funcionando aquí en la ciudad. Eso a mí me tiene preocupado, Dios. ¿Y qué le pasa a la señora? ¿Le da la cabeza? ¡Ay, no, mi mamá! La que traímos esta mañana. ¡Ay! Mira, señora, yo no he dicho nada todavía. ¡Ay, mi mamá! ¿Usted es la hija de Francisco? ¡Ay, mi mamá! Pero baje un poco. Pero déjeme hablar, por el amor de Dios. ¡Ay, mi mamá! Cálmese. Respire por la nariz. Bote aire por la boca. Respire por la nariz. Bote aire por la boca. ¡Ay, mi mamá! Mire, su madre. Ay, mire, por favor. Ay, mi mamá. Resuélvese rápido, que ya yo no oigo de este lado. Sí. Su madre vino muy mal. ¡Ay, ay, ay! Pero déjeme decir el diagnóstico, por el amor del Señor. Cálmese. Pero que yo no le he dicho nada. ¡Ay, mi mamá! ¡Mi mamá! Mire, su mamá. ¡Ay, mi mamá! ¡Mi mamá! Señora, hagamos un favor. Póngaseme aquí en la puerta. Póngaseme aquí en la puerta. Ahí. Toma aire por la nariz. Póntelo por la boca. Cuénteme, ve cuánta hoja hay ahí. Cuéntela en lo que yo hablo con su marido. Esto está grave. Ella está intensa. Yo no le puedo hablar nada. Voy a hablar con usted. Sí, sí. Ah, Zorrillo Zuna. Ah, su nombre es Zorrillo Zuna. Pero usted es de los Zorrillos. De los Zorrillos de Azua, que quiere. Okay. Bueno, encantado de ser Zorrillo Zuna. Mire, su suegra. Espérate. Tengo que darle una mala noticia y una buena noticia. Bueno, imagínense, ya estamos metidos en esto. Usted sabrá, usted dirá, usted es el que sabe de este doctor. Yo voy al grano. ¿Ah, sí? A su suegra solamente le quedan 12 horas de vida. ¿12 horas? Uh-huh. Wow. Wow, wow. Wow. Sí. Mire, qué bueno que usted me lo dijo a mí, porque imagínese, a ella usted no ha podido ni siquiera comunicarse ni preguntarle nombre. Mire cómo ella está. Imagínese que usted le dé esa noticia, ¿eh? Uh-huh. Pero está bien, pero aquí entre nosotros. ¿Y cuál es la mala noticia? Ya. ¡Ay, mi mamá!